gente, soy Kala y estamos de vuelta en Pokémon Mundo Misterioso. Literalmente el otro día hicimos pues la parte de introducción y ya. Pero la verdad que me ha molado bastante el juego. No sé si lo voy a traer el juego entero al canal o no, pero está bastante guay. Ahí tenemos a Charmander durmiendo. Por cierto, aquí le llevo. Sé que en tres vídeos llevo la misma sudadera, pero lo estoy grabando en el mismo día, o sea que... ¿Qué? ¡Oh, no! Ja, ja, lo siento. Con el entusiasmo llevo aquí desde el alba. Supongo que al final me quedé dormida. En fin, hoy es el primer día del equipo. A ver si tenemos suerte. Ya solo falta que nos caiga algún encargo. Habrá que tener paciencia. Ya sé, a lo mejor tenemos algo en el buzón. Charmander ha mirado en el buzón. Dentro había un kit de rescate para principiantes. Ya sabía yo. Es un kit de rescate para principiantes. Todos los equipos que acaban de empezar reciben uno. Charmander ha abierto el kit de rescate. Dentro hay una placa de rescatador, también un maletín y además un ejemplar de la Gaceta Pokémon. ¡Qué guay! Es un auténtico tesoro para rescatadores. Ante todo está la placa de rescatador, que nos identifica como equipo de rescate. Esto es un maletín. Se usa para guardar los objetos que te vas encontrando. Vamos a estrenarlo guardando lo que nos dio Butterfree. Los objetos nos sacarán de más de un aprieto. Hay que procurar usarlos. Y por último, un ejemplar de la Gaceta Pokémon. Una guía imprescindible para convertirse en un rescatador avanzado. La dejo en el buzón por si quieres echarle un vistazo más tarde. ¿Algo más? ¿Hay alguna carta? ¿No? Charmander ha mirado de nuevo en el buzón. El buzón está vacío. Pues parece que no tenemos correo. Si hubiera alguna misión disponible, habríamos recibido una carta. Nadie nos conoce porque somos un equipo nuevo, jajaja. Ja, ja. La verdad que sí, somos un poco pringaetes. ¿Eh? ¿Qué será eso? ¿Clow? ¡Misión! Vamos a ver. Quizá nos hayan encargado una misión. ¿Qué pone? Cala, lee la carta. Hemos oído de vuestro equipo por Caterpie. Por favor, iniciad protocolo de rescate. Los Magnemite están en apuros. Han sido alcanzados por una extraña onda electromagnética en una mina y sus cuerpos han quedado adheridos. Pero no basta para formar un Magneton. Están incompletos. Acceso denegado, VIP. Por favor, ayudadnos, VIP, VIP, un amigo de Magnemite. ¿Qué? ¿Crees que deberíamos intentarlo? ¡Obvio! Hemos venido aquí a pelear. Así me gusta, vamos allá. ¡Let's go! A ver qué tal. Mina Onda Trueno. Oh, ya estés aquí, VIP, VIP. Mis amigos están en esa mina. Ubicación actual estimada P6. VIP, ayudarlos, por favor, VIP, VIP. ¡Allá que vamos! ¡Let's go! Vamos con todo. Vamos con todo. Voy a ponerlo en movimiento automático. Inclina, va para correr. ¡Ah, así se corre! Vale, pillo una manzana. Si te vacía la tripa, comete una manzana o algún otro objeto del estilo para llenarla de nuevo. Si llegas a cero, perderás PS cada vez que realizas una acción. Vale, el círculo entonces de ahí debe de ser lo del estómago. Usa B para abrir el maletín sin necesidad de pasar por el menú. Ah, vale, así. Ok, vamos a reventar a este, ¿no? ¡Ole, ni tan mal! ¡Ni tan mal! En modo automático deduzco que pasará por todos los objetos, ¿no? No va a ir directamente a pillar todo. Si te topas con un enemigo cuando está activado el desplazamiento automático, este se desactivará. Me parece guay. Ok. Sí, vamos a seguir avanzando. Espero que se esté escuchando bien, porque yo sí que oigo el volumen del juego alto, pero... Pero creo que en el vídeo no. Creo. Bueno, no les puedo pegar, no me van a perseguir porque están durmiendo. Si te topas con más de un enemigo a la vez, mantén la calma y retírate a un pasillo. De esta manera podrás enfrentarte a ellos uno a uno. ¡Toma! ¡Te ha hecho el lío, eh! A ti ahora sí que te reviento. En los territorios, cada vez que tú realices una acción, los enemigos también lo harán. Por turno se desarrollan siempre en orden. Por contra, si tú no realizas ninguna acción, los enemigos tampoco lo harán.
así que tómate tu tiempo a la hora de decidir tu próximo paso, o sea, curarme, atacar o huir. Vale, pues yo atacar. Hala, muertito, muertito. Ay, mierda. Me confundo aún, me confundo. Mantén R e inclinada para moverte en diagonal. Oh, vale, 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 más fácil. La verdad que los controles de este juego son un poco complicados. No voy a decir que no, pero... ¡Toma! ¡Fue! Me pide prevenido. Para seleccionar un movimiento concreto, mantén pulsado ZL y a continuación pulsa... Vale. O sea, sí, y aquí elijo. Ok. Me parece perfecto. Bueno, aquí hay de todo. En caso de debilitarte y no poder continuar la aventura, perderás todo el dinero y los objetos que lleves encima. Asignar un objeto arrojadizo con una piedra o un clavo te permitirá lanzarlo pulsando ZL y ZR de forma simultánea. Para asignar un objeto, primero pulsa X para abrir el menú y acceder al maletín. A continuación, selecciona el objeto y por último, asignar. Tus compañeros de equipo también podrán lanzarlos. A ver, a ver, a ver. Quiero ponérmelo. Maletín. Asignar. Vale, al próximo enemigo que vea le tiro un pedrusco. Se van a cagar. ¡Hola! Charmander ya le lanzó. ¡Ay, le mató! Vale, vale, vale. Tengo que lanzar yo. Sube de nivel. ¿Quién? ¡Oh, yo! ¡Perfecto! Vale, le voy a lanzar un pedrusco. Toma ya, otro nivel más. ¡Ay, mierda! Oye, pues me mola, ¿eh? Me mola ver los pedruscos. Vale, hay un objeto y la escalera ahora sí que no sé dónde está. Quiero que me venga otro enemigo y lanzarle otro pedrusco. Vale, abajo va a haber más objetitos. ¡Y enemigo! ¡Eh! ¡Oh, le mató él! ¡Sube de nivel! ¡Ole! ¡Ole, ole! Todos tenemos que ponernos ahí mamadísimos. Pisar una baldosa mágica en un territorio anula cualquier cambio que se hubiera producido en los parámetros de Pokémon, tanto aumentos como reducciones. Vale, o sea que si me he aumentado algo, lo pierdo si piso eso. Puedes cambiar de líder, es decir, el Pokémon que controlas, pulsando E, lo que permitirá controlar a cualquier miembro del equipo. Pulsa menos para hacer... sección como jugar, donde encontrarás todo tipo de información útil para tu aventura. ¡Ey! ¡Ahora soy Charmander! ¡Oye! ¡Me mola! ¡Me mola, me mola! Pensaba que solamente iba a poder manejar a Toto de ahí. Vale, me va a venir un enemigo. ¡Venga, venga! ¡Toma! A tu casa, guapo. ¡Otro! Bueno, ya lo mató él. No pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, seguimos avanzando. Vale, nos queda uno y llegamos a los Magnemite. Buah, es que Charmander ataca desde mazo lejos, ¿eh? Me mola eso. No voy a bajar aún, quiero coger todos los pelotos. Ah, vale, que aquí está este. Vale. Quiero que lo ataquen los dos porque así subo de nivel. A los dos. Voy a bajar, voy a pillar este objeto. Aunque voy en modo automático, o sea que ni tan mal. No sabía que el modo automático te llevaba todos los objetos. Está guay eso. ¡Toma! ¡Pirotecnia! ¡Pa tu casa! Sí. Pero me he dado cuenta que si tú no estás usando ese Pokémon, no se le baja la barriga, o sea que ni tan mal. ¡Oh! Aquí están, saquémoslos de aquí. ¿Y cómo les ayudo si están pegados? Tirando solo. ¡Toma! Charmander ha completado con gran maestría la misión del territorio. Mina, onda, trueno. Cuerpos separados satisfactoriamente. ¡Vip, viva! ¡Vip, vip, hurra! ¡Vip, vip, hurra! ¡Ole! Deberíais darle las gracias, ¿no os parece? Sin duda, iniciando protocolo de agradecimiento. Muchas gracias. Has obtenido una manzanota. Has obtenido una valla naranja. Has obtenido 650. La verdad que no sé para qué se usa mucho este dinero. Hoy nos ha salido todo a pedir de boca. Debo confesarte que, como era nuestra primera misión, me podían los nervios. No puedo mover ni un dedo, me voy a casa, a ver si duermo un poco. Mañana nos vemos de nuevo, ¿no? Hasta luego.
¿Ya? ¿Tan rápido? Pues creo que voy a echar otra misión. Llevo solo 10 minutos. ¿Qué cojones? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Quizá estoy soñando. ¿Qué? Aquí hay alguien. ¿Quién será? ¿Alguien que conozco? Vaya, no consigo acordarme. Returbio, amigo. Creo que he tenido un sueño. No logro recordar de qué iba exactamente. En fin, a por otro día de rescates. Me pregunto si tendré correo. Miraré en el buzón. Hoy seguro que sí, ¿no? Ya nos hemos hecho un poco más famositos. Kala mira en el buzón, pero no hay el correo para el equipo de rescate. Buenos días, Kala. Hoy sí que has madrugado. Ah, ¿ya has mirado en el buzón? ¿Alguna noticia? ¿Alguna misión? ¿Eh? ¿No? Bueno, supongo que era de esperar. Al fin y al cabo acabamos de empezar en esto. Pues nada, habrá que ir a la plaza Pokémon. Yo creo que encontraremos algún encargo anunciado en mensajerías Felipper. La plaza Pokémon está por ahí, vamos. Let's go. Esta es la plaza Pokémon. Mola mucho. Mola muchísimo. Esta es la tienda de Kecleon y los almacenes Kecleon. Aquí puedes comprar y vender objetos. Me mola, me mola. Uy, ese tiene una cara... Ese es el Banco Fortuna, ahí puedes ingresar tus ahorros. Está brutal. Ese establecimiento es el Lances Bullpin. Bullpin puede lanzar tus movimientos. ¿Qué es eso? El lanzar movimientos te permite usar varios movimientos a la vez. Si quieres saber más, será mejor que le preguntes a Gulpin. Esta es la consigna Kangaskhan. Si guardas aquí tus objetos, nunca los perderás. Deberías dejar aquí tus objetos valiosos antes de partir de aventura. Por último, bajando por este camino, se halla el Dojo Makuhita. El dojo puedes aprender y perfeccionar tácticas para aplicar en los territorios. Hay establecimientos de todo tipo, ¿no te parece? Ah, también está Mensajeros Felipper. Va por ese camino. Creo que allí podremos ver si hay alguna misión de rescate disponible. ¿Qué te parece si vamos entonces a Mensajeros Felipper antes de nada? ¡Vamos, vamos! Habla con tu compañera cuando no sepas dónde ir. Te puede proporcionar información muy valiosa. Lo primero que voy a hacer va a ser guardar el dinero. Los objetos me dan más igual, pero el dinero es el dinero. ¡Oh! Manda una manzana. Vale, es que de objetos no sé qué tengo. Muy guay, ¿no? Yo creo que tengo espacio de sobra. Que no sé hasta qué punto tengo espacio, ¿no? Ahí lo tenemos, Mensajeros Felipper. Es que está brutal el juego, me encanta. ¿Cómo es? No sé, es que parece que está todo dibujado. Es que me parece precioso. Aquí es donde se recopila información sobre Pokémon que necesitan auxilio. Ah, fíjate, ¿ves este tablón de anuncios? Aquí se anuncian las misiones de rescate. ¿Quieres echar un vistazo? ¿Ve el tablón? Pues voy a aceptar todas. Toditas, perfecto. ¿Has visto? Había misiones anunciadas, ¿no? Si quieres iniciar un rescate, lo primero que todo es aceptar la misión. Y luego debes ir al territorio mencionado. A los territorios se va por el camino que hay justo enfrente de la base. Ok, me parece bien, cerquita de casa. Por el momento creo que deberíamos limitarnos a las misiones anunciadas aquí. Así nuestro equipo se irá haciendo un nombre en este mundillo. Eso hará que pronto nos lleguen encargos al buzón. Pues vamos... ¡Cómo corre todo el tío! ¡Me encanta este juego! ¡Es que es precioso! Quiero hacer otra misión. Otro día ya investigo más sobre la plaza. Ese camino se va a los territorios. En cuanto aceptemos alguna misión, podremos ir al rescate de algún Pokémon. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¿Has visto las estrellas en el nombre de algunos territorios? Son la señal de que allí te espera un gran botín. Como enormes cantidades de dinero o más, cofres del tesoro de lo habitual. Vale, pues mira, tengo una misión donde un cofre del tesoro, o sea que... Guay, Arboleda Chica. ¿Quién es ahora el que está mal? No me pone hoy nada de introducción. ¡Fuera! Muerto. SQ. Muerto.
quiero ir a los macuitas, ahora que lo pienso, para subir de nivel, ¿no? Deduzco que ahí se subirá de nivel porque pone mejorar movimientos y tal. Pero no sé qué movimiento. Bueno, sí tengo movimientos. Tampoco muchos. En la esquina inferior derecha de la pantalla se narra lo que va ocurriendo dentro de los territorios. Si quieres consultar tu historial de mensajes, pulsa X para abrir el menú y selecciona la opción Otros. Ya está aquí el puzzle. Pues vamos. Ya acaba la misión, no creo, ¿no? Puedo seguir investigando. ¡Bravo! Has encontrado a Plusle. Misión cumplida. Joder, qué rápido. Gracias, pásate luego por mensajeros Felipe. ¿Y se va? No, no quiero abandonar el territorio, no he encontrado nada, ni dinero ni nada. Tanto me proponen. Bueno, a ver, dinero sí, pero un poco. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Vale, me he rayado, digo. ¿Qué quieres que te diga? Si quiero seguir investigando. Aunque no sé hasta qué punto puedo investigar. Ahí se dio la vuelta por toda la cara, porque la apetecido, ¿eh? Ah, ¿no se muere o qué? ¡Eh! ¡Cofre del tesoro! Puedes abrir los cofres del tesoro que encuentres en los territorios una vez que salgas de ellos. Nunca se sabe qué puede haber en su interior. Ten en cuenta que no se pueden guardar en la consigna. ¿Ok? O sea que no me ocupa espacio. Para ti. El Charmander está de locos. Oye, ¿no habéis cogido dinero? Como metáis para las escaleras. Vale. Sí. Bueno, se acabó. Cupón bronceado. Y otro cupón bronceado. Los objetos han enviado la consigna a Kangaskhan. ¿Ok? ¡Qué mono! No sabemos cuánto te agradezco que hayas ayudado a Plusle. Toma, tu recompensa. Pañuelo Meloc, ¿eh? ¿Me puedo cambiar? ¿Me puedo poner ese pañuelo? Ha sido un día largo y ahora nada mejor que un buen descanso. Hasta mañana. Que no me gusta ir de verde, sé que soy azul, pero... La mañana siguiente... Irme a probar lo del pañuelo. Buenos días, Kala, hoy vamos a darlo todo. ¿Qué es eso? ¿Qué hace Diglett? Jeje, me lo paso genial excavando. Uy, ¿dónde estoy? Oye, ¿qué significa? Uy, lo siento, qué vergüenza. Tierra, trágame. Sé que no es lo mejor de presentarme, pero me llamo Digle. Estaba cavando túneles frente a mensajeros Pelipper y lo estaba pasando tan bien. Pero literalmente me he dejado llevar y al final he recalado aquí sin darme cuenta. Y ahora os he tuneado el jardín. Ay, lo siento muchísimo. Jaja, tranquilo, solo es un agujero de nada. ¿Eso quiere decir que me perdonas? Sí, pero procuro tener más cuidado que otros podrían tomárselo peor. Faltaría más, seré prudente, gracias. Bueno, yo voy a seguir cavando. Así aguanto un túnel. Standiver, me encargaré de ir tapando los hoyos cuando tenga un ratito. Hasta otra. Una cartita. Clonk. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Bienvenido a nuevo equipo. Soy de rango bronce. Que practiquen el dojo. Dos cupones bronceados más, tengo cuatro. Vale. No tengo nada más. Me quiero ir a probar lo del pañuelito. A ver si me lo puedo poner. Ir bien guapa. Retirar. Impide que el portador caiga en el estado envenenado. Ay, pero no sé, no lo veo yo, ¿no? Vale, pues nada, pues sí que voy a hacer otra misión. Tío, son rápidos, al final es rápido, es tum, 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 tum. Así que otra. Perfecto, las tres misiones, o sea, esto va a ser dentro de lo que cabe un pelín más largo. Y con cofre. Y con cofre, que es lo más importante. Mina onda trueno. Vamos, tengo el modo automático. ¿A quién pega? A medida que lo use, el dicho antes indica mediante estos símbolos. Al llenarse la barra totalmente aumentará la potencia y la precisión de los TP. Y el progreso va a aumentar. Vale. De verdad que mete mucho, tío. Es importante, pero
De repente estás ahí con toda la emoción y te meten esto. Subo yo, ¿no? Toma, nivel 7 ya, tío. He vuelto a subir de nivel, perfecto. Pues let's go. Let's go. Y más objetos, ¿no? Vale, ahí están las escaleras. Sí, sí, voy a seguir avanzando. Ha llegado al piso donde se encuentra Volto. Pues ya está, vamos a por él. Vamos, vamos, vamos. Vale, voy a ir yo en mi modo porque si no... Oh, no, le he matado. ¿Qué te pasa, Volto? No le pegues. Bravo, has encontrado a Volto. Misión cumplida. Quedan dos más en esta zona. Dos. Dos más. Gracias, párate luego por mensajeros Pelipper. No, no quiero abandonar el territorio. Ya voy en modo automático. Así que al final digo una cosa y hago otra. Vale, es que aquí dentro de lo que cabe me lleva de forma directa a donde se encuentran las escaleras. Entonces eso me mola. También subo de nivel, ni tan mal, ni tan mal, tío. He subido de nivel, genial. Charmander quiere aprender ascuas. Debo olvidar a un antiguo. Arañazo fuera, prefiero que tenga más de tipo fuego. Aunque Furia Dragón no lo voy a borrar en la vida. Bueno, eso digo ahora y luego a lo mejor me sale otro más guapo y digo, anda, fuera. ¡Let's go! Tenemos un equipazo de locos y encima suben de nivel súper rápido. Sí, quiero seguir avanzando. Vale, hemos llegado al piso de este Q. Quiero pegar a este. ¡Pringao! ¿Por qué no me deja? Ah, porque no está justo en su diagonal. Vale, 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 vale. Entendí, entendí. Ahora en un rato me voy a poner a Charmander, Bravo, has encontrado a ese Kyu. ¿Ninguno se va a venir conmigo? Yo quiero que vengan haciendo el recorrido conmigo. Gracias, pásate luego por mensajeros, Felipe. Vale. No, no quiero abandonarlo. Quiero ir con Charmander. Es que Charmander es de locos. Vale, otro enemigo. Fuera. Impactrueno. Reduce la velocidad de avance del Pokémon y le impide usar sus movimientos. Su efecto desaparece al cabo de un tiempo o en ocasiones al recibir daño. Vale. Vamos, que me ha jodido. Oye, pues cambia todo, Dale, ¿eh? Oye, 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 oye. Lo primero, que me va a matar. Vale, este me sube, este me sube, este me sube. Charmander, Charmander. Tío, para volver a ver cómo Charmander tiene que venir este Parguela a reventarme. Voy a salir así para que le pegue también todo, Joder, me ha dejado tocar, Voy a cambiar. Vale, me recuperé, menos mal. Tío, que casi me mata. Casi me mata. Vale, ahí hay otro enemigo. Espero que no sea el mismo, porque si no, me va a joder, pero bien. Escaleras. Sí, quiero seguir avanzando. Ah, sí, ya está aquí. No encuentro ningún cofre. ¿No se viene conmigo? No serán así siempre. No serán así siempre todas las misiones, ¿no? Deduzco que en algún momento se vendrán. Lo que sí no es que no sé si en algún momento podremos cambiar de... Por ejemplo, aquí... Cambiarme. O sea, no ir yo y meter a otro. Sí. Voy a seguir avanzando, ¿vale? Pensaba que ya me obligaba a salir. Nos jodí a los dos. Y fallé encima yo. Charmander, te uso yo y vamos mal, Venga, vamos. Let's go. Quiero encontrar un cofre. En esta no he encontrado ningún cofre. Me salía ahí el cofre, pero eso es falso. Esto
totalmente falso. Toma todo el dinero. Bueno, eso sí me renta, el dinerito. El cofre me da igual, pero el dinero... que no sé para qué se usa. ¿Podré ponerle ropa en un futuro? Bien, hablando del cofre, ahí está. Ahí está. Sí. ¿Cuántas plantas tiene este? ¡Ah, acabé! Charmander ha completado con maestría la misión de territorio mina onda trueno. Dominó el arco iris. Los objetos han enviado la consigna Kangaskhan. Muchas gracias por tu ayuda. Toma, tu recompensa. Ni tan mal. Todo a Kangaskhan. Vale, todos dicen lo mismo, ¿no? Ni tan mal, no importa el dinero. Ni tan mal. 100 por cada misión. Renta. Ha sido un lugar, ha sido un día largo. Y ahora nada mejor que un buen descanso. Hasta mañana. Otra vez sueño. ¿Un sueño? ¿Estoy soñando de nuevo? Siento esa presencia otra vez. ¿Qué? ¿Alguien está intentando hablar conmigo? No puedo oír con claridad. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Es un temblor? ¿Un terremoto? Se está volviendo más intenso. Para ser un sueño, la verdad es que todo parece muy real. ¿A la mañana siguiente? Buenos días. Muy buenos días, usted debe de ser Kaala. ¿Nos equivocamos? Si nadie está hablando. Oh, claro, no puede vernos. Qué falta de modales por nuestra parte. Ah, vale, es un placer, somos de un trío. Anoche durante el terremoto sucedió algo terrible. Nuestro retoño Diglett fue atacado. ¿Eh? ¿Han dicho Diglett? Se lo llevaron a lo más alto de una montaña gigantesca. Por desgracia, nosotros no podemos llegar hasta allí arriba. Por eso necesitamos su ayuda, Kaala. Fue Skarmory quien secuestró a Diglett. Es una canalla retorcida y despiadada. Tenga cuidado. Necesitamos su ayuda. Ahora debemos irnos. ¿Son gusanos los Diglett? No. No sé qué son. Menudas prisas. No me he dado tiempo a decir ni que sí ni que no. Pero lo cierto es que me sabe mal por el pequeño Diglett. Bueno, mejor será que me ponga en marcha. Vale, gente, pues voy a dejar tal cual el vídeo aquí. Espero que les haya gustado. Me está molando bastante. Aunque la verdad espero que no sean todas las misiones iguales. O sea, que me vayan variando un poco, que uno venga conmigo, que tenga que pelear con tal, que sé cuál. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si es así, dejar vuestro like y vuestro comentario y activar la campanita. Chaito.